Bueno, chicos, tengo algo que contaros y es lo siguiente. Ya son horas de estar en cama, ¿no? Y bueno, quiero explicaros con este vídeo cuáles son las claves para ayudaros a ser más felices, o sea, las claves del éxito. El éxito está en que estoy aquí con mi cojín cómodo, en cama y tal, que es jodidamente tarde, debería estar durmiendo, pero estoy en cama, ¿no? De relax y tal. Y digo, bueno, pues voy a grabar un vídeo, editarlo y tal y cual. Para que entendáis que detrás de todo esto, que veis millones de visitas en total, de comentarios, de tal cual, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo esto requiere muchísimo esfuerzo y es algo que la gente se está olvidando de esa parte. Que para hacer las cosas requiere mucho esfuerzo y eso es lo que está pasando. Mi compañero y yo estamos haciendo mucho esfuerzo. Mi compañero MC Demoledor, que es mi compañero, ¿no? En aventuras. Y bueno, pues este va a ser mi último vídeo. En plan, o sea, así de promoción, ¿no? A gente que me pide tal, porque al final es que me acabo agobiando. Yo lo hago de muy buena fe, pero no puedo hacer para todo el mundo, ¿sabes? Porque es y uno y otro y otro y otro. Así que en este ya va a ser el definitivo, o sea, es como en plan adiós, o sea, no adiós, pero este va a ser mi último vídeo ya, ¿vale? Así que, saludo para Mark, voy a poner su canal, por cierto, es un caso especial este chico porque el que promociono aquí, ¿no? Su canal, bueno, es un chaval que, bueno, pues que tiene una discapacidad, ¿no? O eso es lo que me dijo, o eso es lo que me, vamos, me transmitió y me comentó. Y que a pesar de todo ello, bueno, pues a él le apetecía mucho ser conocido en YouTube y hacer estas cosas, ¿no? Y tal. Entonces, yo por hacer un favor de carácter personal, o sea, dije, bueno, pues, vale, como tiene un problema y tal, pues le voy a hacer intentar levantar una sonrisa y lo he conseguido. El chico es feliz, yo me alegro por él y por todo el mundo. Sé que hay mucha gente que me ve y es feliz. Y esa es la finalidad de todo esto. Hacer feliz a la gente, ¿vale? Porque luego en YouTube hay mucha envidia. Y hay muchísima mala fe y muchas cosas que no me gustan nada, ¿no? De lo que yo hago aquí, o sea, no de lo que yo hago, sino de lo que se produce en terceras personas. Pues la envidia, las críticas que sin saber nada, te ya dicen, ah, tal, tal, ¿sabes? Cuando no sabes ni el esfuerzo que hay detrás, ni lo que supone, ni los riesgos que conlleva, ni nada, ¿no? O sea, no tienen ni idea, pero hablan y dicen mierda de todo el mundo. Yo básicamente estoy cansado de todo eso, ¿no? Y también lo digo por gente ya que está a mucho más nivel que yo, ¿no? Porque yo al fin y al cabo solo me siguen 25.000 personas y no quiero ser hipócrita ni chulo y tal, pero pasa eso, ¿sabes? Hay gente que tiene millones de suscriptores y lo pasan jodidamente mal porque la gente les agobia y dicen mierdas, calumnias y un montón de historias que lleva parejo hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo en este vídeo zanjo las promociones. Bueno, simplemente era para tener un poquito más de contenido más fresco en mi canal y tal. Y a partir de ahora cambio el contenido para ver mejores contenidos de otro, o sea, de otro tipo, de otro ámbito. Y bueno, chicos, pues un saludo y gracias a este chico porque, bueno, le hago feliz porque tiene un problema y bueno, pues lo que me dice es que, oye, quiero esto y tal, me hace mucha ilusión y tal, como me lo dijo, pues yo dije, vale, pues vamos a cumplir ese deseo. Y así soy. O sea, intento que la gente esté feliz. Por eso las cosas me van bien. Así que buenas noches y hasta mañana. Quería decir que, no sé, me gusta el anime, los gatos, me falta una pierna y por eso quiero ser youtuber, más que nada para hacer divertir a la gente, sacarlo una sonrisa y, no sé, Jesús, gracias por promocionarme. Y espero que. Ah, y felicidades por salir en la radio y próximamente en la televisión. Gracias.